Waar denkt u dat nieuw ontgonnen goud vandaan komt? De nieuwe goud dat we nu vinden. Ik weet het niet. Ja. En de gevaren van de mijnbouw? Oh, het gevaar. Vergiftiging van de grond. Alles. Geen concreet antwoord eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb er eigenlijk geen antwoord op. Lo primero que se observa desde la carretera es el pad La Quinoa, o sea, se llama así La Quinoa, y Anacocha dice que es el pad más grande del mundo para extraer oro. O sea, para nosotros es una preocupación porque ahí nacen las aguas de la que bebe la ciudad de Cajamarca, ¿no? El problema es liberar muchos metales pesados que son tóxicos. No se puede beber en ningún momento. Es bien ácida. Sí, para nosotros, las personas y los animales, las plantas, eso lo quema. Lo mata prácticamente, digamos así. No produce. Terreno que se riega con esa agua ya no produce nada. Bueno, los primeros impactos tuvieron que ver con la compra de tierras. Muchos campesinos fueron obligados a vender sus tierras con gente armada o con las leyes fujimoristas que permitían que se expropie las tierras de los campesinos. Posteriormente vinieron ya los impactos ambientales que se podían ver en la contaminación de los canales o en el daño que la minería provocaba al dejar a los campesinos sin agua porque destruían las fuentes naturales de agua. El problema es que ya no hay peces, ya no hay anfibios, que para nosotros son indicadores de la buena calidad del agua, entonces todos esos han desaparecido. Y tal vez el momento más grave de eso ha sido cuando han ocurrido muchas denuncias contra campesinos por defender el agua y la tierra usando las leyes que el gobierno ha dado para favorecer a la minería, o lo que ocurrió en Choropampa con el intoxicación con mercurio de más de 1.200 campesinos que hasta ahora sigue siendo un problema sin resolver. Hasta aquí nomás. Si nos vamos a Canadá o nos vamos a Europa a hacer minería allá, con el mismo abuso que están haciendo aquí. Nos botan en dos patadas, nos botan. Yo sé que lo hacen, pero nosotros aquí, porque somos humildes, no lo hacemos, pero solamente reclamamos nuestro derecho. La vida del agua, nuestra vida, queremos nosotros, nada más.